Eh, pues gracias presidente, buenas tardes a todos. No puedo pedir ya que los servicios técnicos pongan un vídeo que me gustaría que hubieran visto, pero como la actualidad política mandan, vamos a escuchar, aunque solo sea a través de micro, a la señora Esther Peñas, portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Desde el Partido Socialista lo tenemos claro: colaboración absoluta con la justicia, asunción de responsabilidades políticas y transparencia absoluta también con esta comisión y con las que surjan, aquí y donde haga falta. Bueno, pues esto es la señora Esther Peñas, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, hoy en el Congreso, que ha aprobado la apertura de una comisión de investigación sobre los contratos firmados en la pandemia en España yo, pues que venía con nulas esperanzas de que ninguno de los partidos del gobierno apoyara la apertura de una comisión de investigación, bueno, pues después de oír decir a la señora Peñas en el Congreso que el Partido Socialista apoyará comisiones de investigación aquí y en cualquier sitio y después de oír al señor Lecumberri esta mañana recordarnos que el Partido Socialista de Navarra es un partido federado con el PSOE, pues he cambiado de idea y estoy segura de que el PSN al menos va a votar a favor de que se abra una comisión de investigación sobre la compra y distribución de mascarillas y material sanitario durante la pandemia en Navarra. Así que, bueno, pues empiezo con mi intervención. UPN, dentro entonces de Navarra Suma, planteó hace 16 meses en este Parlamento la necesidad de abrir una comisión de investigación para que se investigaran cuatro contratos y convenios de compra de mascarillas y material sanitario del año 2020, dos de Sodena uno con el Servicio Navarro de Salud y con tres empresas del ámbito sanitario y otro con la CEN y una de estas empresas, Alvin Medical. Este segundo es el que terminó con 1,7 millones de mascarillas en un almacén y, muy importante, con una cantidad inicial de dinero público perdido que se acercaba a los 2 millones de euros. Los otros dos contratos se firmaron con la empresa Eficol SA, perteneciente al grupo Mondragón y dedicada al sector del frío industrial para la compra, por un lado, de seis, la compra de seis millones y medio de mascarillas con destino al servicio navarro de salud de la señora Santos Indurain y al departamento de economía y hacienda de la señora Elmasaiz. Cuatro contratos que en nuestra opinión estaban claramente relacionados y que además compartían haber sido cuestionados por los funcionarios que realizan las funciones de control en el gobierno de Navarra, la intervención y el servicio de auditoría. Evidentemente, y así se lo dijo aquí la señora Ibarrola, hace 16 meses podíamos haber pedido que se investigaran más cosas, pero nos centramos en estos cuatro contratos y convenios en los que ya había irregularidades evidentes. Lo único que queríamos era conocer la verdad, después de haber presentado en aquel momento setenta y ocho iniciativas que nos daban respuesta a muchas preguntas sobre esas irregularidades, pero que dejaban muchas otras sin respuestas porque el Gobierno de Navarra tapaba, tapaba, tapaba y tapaba. No pudo ser. El miserable pacto de silencio entre el PSN, guerrero, Bay, Podemos, Izquierda Azquerra y Bildu echó por tierra esta pretensión de transparencia y exigencia, en su caso, de responsabilidad política. El 17 de noviembre de 2022, en aquel debate... El PSN, Geroabay y Podemos dijeron aquí que el Gobierno ya había sido súper transparente, que ya nos había dado toda la información que nos hacía falta y que ellos lo tenían todo muy, muy claro. Tras una ardua labor, por supuesto, como parlamentarios de control al Gobierno. Dos Pays había hecho el PSN, tres Geroabay que se había estirado. Podemos ni se molestó en cubrir las apariencias, cero iniciativas para conocer. Nada. Bildu jugó otro papel en el teatrillo. El señor Araiz, que con el Gobierno se pringa lo justo para conseguir sus objetivos con paciencia estratégica, dijo que no, que todo no estaba. Aunque eso no era un factor determinante para apoyar la comisión de investigación, porque la información se podía obtener por otros medios. Él, en concreto, como hombre fuerte del partido dueño de las llaves que abrían y cerraban los sillones del Gobierno la iba a poder obtener toda sin necesidad de una comisión de investigación. ¿Y qué información echaba de menos el señor Araiz e iba a descubrir con sus propios medios? Dos cosas eran. La primera, ¿por qué Salud se salió del acuerdo con Sodena, Lacen y Albin el día anterior a la firma? ¿Qué es lo que Salud vio, decía el señor Araiz, para que les pareciera de alto riesgo quedarse con las mascarillas que pudieran sobrar cuando está claro que Salud necesitaba en aquel momento miles de mascarillas? ¿Quién alertó de ese riesgo? La segunda cuestión. ¿Por qué cesaron a Pilar Irigoyen, la gerente de Sodena? Pues bien, señora Araiz, ¿cuántas iniciativas ha presentado usted desde entonces para que esto se aclarara? Se lo voy a decir yo. Con relación a la primera pregunta, ¿por qué se salió a salud del acuerdo de Sodena? La ingente cantidad de una iniciativa. Una comparecencia pidió usted de la entonces consejera de salud para que lo aclarara. Comparecencia que tuvo lugar el día 27 de enero de 2023 y que terminó con usted diciendo esto: leo literal del diario de sesiones. La verdad, señora Indurain, no me ha contestado a lo que le he preguntado. No me ha contestado. Incluso nos ha dicho que estamos olvidando lo esencial y que hemos venido aquí a hacer cábalas procedimentales. Oiga, señora Indurain, creo que el tema era lo suficientemente serio para que se nos diga aquí que hemos venido a hacer cábalas. ¿Sabe quién era que gancho, señor Araiz? ¿Qué tal? ¿Le quedó claro todo? Porque en el otro tema, que usted tampoco tenía claro, tampoco hizo gran cosa. ¿Por qué cesaron a la gerente de Sodena? Cuando pedimos la comisión de investigación, no lo sabíamos, ni usted ni nosotros. El 17 de noviembre de 2022, no lo sabíamos, ni ustedes ni nosotros. Después, el señor Irujo lo confesó. Él sabrá por qué lo hizo en aquella sonada comparecencia justo antes de las Navidades de 2022 en la que nos dijo que la señora Elma Saiz y el señor Iñaki, Rizabalaga, habían entrado en su despacho y le habían dicho que en los papeles de trabajo aparecía que había posibles indicios de delito en esa operación. Su reacción fue la misma en aquella comparecencia, estupor e indignación. Me ahorro leer lo que dijo en esa comparecencia y me ahorro preguntarle otra vez si conoce a Cagancho. Pero está claro que todo esto era de cara a la galería, porque mucho ardor por descubrir la verdad, la verdad que usted no puso. Tras esa comparecencia del señor Irujo, nosotros pedimos los papeles de trabajo. Usted también. Nos los negaron a ambos porque decían que los papeles eran confidenciales. Nosotros fuimos a los tribunales. Usted? No. Ganamos nosotros. Los tuvimos que volver a pedir. Los tuvimos que reiterar. Usted los pidió también. A remolque, señor Araiz. A remolque. Y el resultado ya lo conocemos. Y ahora sí que voy a poner esto, si funciona. A usted le mandaron la nota informe del jefe de la sección de control jurídico de la Dirección General de Intervención alertando de indicios de delito de responsabilidad contable. A mí no me la mandaron. Y ya está, ¿no? Avisaban de un posible delito por mala gestión de los fondos públicos, habiéndose advertido de los riesgos de esta operación. No solo a la gerente de Sodena, sino también al entonces consejero de Desarrollo Económico, el ya dimitido señor Ayerdi, vía, lo recalco, la consejera. De Economía y Hacienda, la señora Saiz, hoy ministra. Y usted tan tranquilo con haberse abstenido para una comisión de investigación. Solo esto justificaría que todos ustedes hoy votaran sí a esta comisión de investigación. Pero es que hay más preguntas sin respuesta, las que estaban sin respuesta. ¿Fue el alto riesgo del convenio de Sodena el que hizo que Salud se pusiera en manos de una empresa, EFICOL, que fabricaba grifos de cerveza sin experiencia ninguna ni en la fabricación ni en la compra y distribución de material sanitario? ¿Por qué en agosto de 2020, cuando ya está claro que las mascarillas del acuerdo de Sodena no iban a tener salida, Salud prefiere seguir con Eficol, que incumple el contrato, pagando mascarillas chinas no fabricadas en España por encima de precio de mercado? ¿A quién compró Eficol las mascarillas? ¿Hubo comisiones? ¿Tenían calidad suficiente esas mascarillas? ¿Están ustedes seguros hoy? De que ninguna comunidad autónoma de las que recibió mascarillas de FICOL ha hecho un informe negativo sobre la calidad de esas mascarillas? Tras rechazar la comisión de investigación, ustedes siguieron poniendo todas las trabas del mundo para que continuáramos investigando por nuestros medios. Otra traba: nos negaron la posibilidad de que vinieran al Parlamento vía comparecencia una relación de altos cargos, personal directivo y funcionarios que podían responder a estas preguntas. Lo hemos recurrido al Tribunal Constitucional, lo saben. El Tribunal Constitucional algún día quedará medio libre y a lo mejor resuelve sobre esto. Pues bien, nosotros no hemos parado y en esta situación en la que no hemos parado resulta que hace unas semanas pues hemos conocido que el socialismo se ha, vuelto, se ha visto envuelto una vez más en un escándalo de posible corrupción, una presunta corrupción en la que están implicados un tal Coldo García, su mujer y otras personas que están siendo investigadas por el cobro de comisiones en contratos públicos y que formaban parte de una trama estrechamente relacionada con el exministro Ábalos, aunque la mancha de la sospecha se va extendiendo poco a poco, a otros cargos importantísimos del socialismo español. Un tal Coldo García, que fue concejal del PSN de Huarte en 2011, antes de que Santos Cerdán premiara su fidelidad con el sanchismo llevándolo a Madrid para convertirlo en chofer y asesor del ministro Ábalos y consejero de Renfe. Y una tal Patricia Uriz, su mujer, también cabeza de lista por Guarte, con la señora Chivite ya de secretaria general, y que formó parte además de su ejecutiva, antes también de ser tocada por la varita de Santos Serdán, lo que la llevó a Madrid a uno de esos miles de puestos a dedo que reparte el socialismo en todo el país. Dos socialistas con una relación muy estrecha con Navarra y con los dirigentes del socialismo navarro. De los que hoy, estos mismos dirigentes, huyen como de la peste, como también lo hacen del señor Ábalos y últimamente hasta de la señora Armengol. Si no fuera por el álbum de familia, serían capaces de decir, decir que no los conocían de nada. Pero claro, con tanta muestra de cariño y de holgorio en los cientos de imágenes que circulan por ahí, esto no lo pueden decir. Así que. Se limitan a intentar escaquearse del escándalo, guardando silencio, que es muy elocuente, y cuando no les queda otro remedio, diciendo que Navarra no tiene ninguna relación con el caso Coldo. Todos tranquilos. Este Partido Socialista de Navarra, conocido por decir siempre la verdad, dice que Navarra es una isla y que mientras Coldo... García y su trama se dedicaban a obtener contratos y mordidas, o al menos a intentarlo, en todos los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos socialistas a Navarra, de donde ellos son y donde tienen contactos evidentes y muy fotografiados, ni se han acercado. ¿Esto de verdad creen que se lo traga alguien? UPN no se lo traga, señora Chivite, que empieza a pedir información mientras el gobierno vuelva al mismo modus operandi de antes, retrasar, dar respuestas confusas, reclamamos, no, que no te la doy, ya te la daré. El mismo modus operandi. Tampoco se lo tragan sus dos monaguillos de Guerrero y de Contigo. Aunque hayan decidido que como mejor están es callados, no vaya a ser que se les acabe el chollo de contar con un puestico para los de siempre. Puesticos que ven que con sus resultados electorales en picado no podrían tener no hay nada que investigar en Navarra. Todo está perfecto, sobre todo nuestra silla. ¿Y Bildu? Pues Bildu en el mismo sitio. Que parezca que hacemos algo, pero sin molestar mucho que nosotros no tenemos puesticos, pero tenemos muchas guitarras en las cárceles. Bien, pues en esta situación resulta que hace diez días el Ayuntamiento de Pamplona del señor Asirón encuentra 400.000 mascarillas en un almacén municipal caducadas. Y el Partido Socialista se tira a la piscina entusiasmado, pero sin pensar mucho en las derivadas. Una oportunidad para que no se abre de nuestro coldo. Y los monaguillos, pues los monaguillos cambiaron el silencio por el repicar de campanas. Escándalo, llegaremos hasta el final. Esto sí que tenemos que saberlo, pero no en esta comisión de investigación, ¿verdad, señora Azcona? En fin, y falta Bildu, que con poco entusiasmo es verdad, hay que decirlo, pero se ha sumado al coro de que hay que investigar. Pues miren, sí, sí, sí. Nosotros también estamos de acuerdo, hay que investigar. Porque, ¿qué sabemos de estas mascarillas? Bueno, pues sabemos que a finales de abril, primeros de mayo de 2022, la delegación del Gobierno en de Navarra vaya, llama, qué pena que no esté señora Rasté, esta tarde, a varios ayuntamientos para donarles mascarillas, en un momento en el que ya no eran obligatorias ni en las calles ni en los servicios municipales. Sabemos que el ayuntamiento de Pamplona acepta la donación de 440.000 mascarillas que durante 15 meses fue repartiendo en los servicios que todavía las utilizaban, porque había algunos servicios que sí lo utilizaban, el SAF, las unidades de barrio y la Policía Municipal en las detenciones. Y en ese periodo se gastaron unas 40.000 mascarillas. Sabemos que en agosto de 2023 caducaron todas las que no se habían usado y que desde entonces ya no se pueden usar. Aunque ni en agosto de 2023 hacían falta ni mucho menos desde entonces, claro. Sabemos que estas mascarillas no le han costado un euro a los navarros y sabemos que Pamplona, desde que recibió las mascarillas de la delegación, no compró ni una mascarilla más. Hasta aquí lo que sabemos y qué es lo que no sabemos: ¿a qué ayuntamientos donó el señor Arasti entonces delegado al gobierno estas mascarillas? ¿Cuántas a cada uno? ¿Por qué se donan en esta fecha cuando ya no eran necesarias en los servicios municipales? ¿Desde cuándo las tenía el señor Arasti? Mire que les voy a enseñar unas imágenes. El Faro de Melilla, 14 de julio de 2021. La delegación del gobierno repartirá 42.000 mascarillas a colectivos vulnerables y centros educativos. ¿Ven usted las cajas de las mascarillas? Pues ahora miren estas. ¿A qué son iguales? Señora Álvarez, sí te vaya voy terminando? No, presidente. Pues son las que el señor Arástido, ¿no? El 12 de mayo de 2022 en Pamplona. A ver si alguien estuvo almacenando mascarillas cuando se eran necesarias durante un año. Otra pregunta: ¿por qué estaban las mascarillas en la subinsa? ¿Lo sabía el señor Ayerdi y desde cuándo? Y la última pregunta o la penúltima: ¿Tienen relación estas mascarillas con la trama coldo? Aquí va la última pregunta, de todas formas. Miren bien la diapositiva y el patrocinio que lleva Coldo García en aquel famoso campeonato de Escolaris. Ustedes Señora Álvarez, ha concluido su tiempo. Veremos qué es lo que dicen ustedes ahora. La verdad es que no esperábamos nada de ninguno de ustedes, porque todos, desde luego, conocemos su pacto de silencio y las, las causas y las consecuencias de ese pacto. Miren, después de escucharles, voy a decir dos cosas. Primero, no nos rendimos, no nos vamos a rendir hasta que salga a la luz la verdad que ustedes están tapando. Y anuncio, anuncio, porque ustedes han dicho que vayamos a Fiscalía. Saben perfectamente que la Comisión de Investigación es para dirimir responsabilidades políticas. Pero anuncio, llevamos tiempo trabajando y estamos ultimando una denuncia en Fiscalía sobre los cuatro contratos relacionados con la compra de mascarillas, los dos contratos de Sodena y los contratos de FICOL, para que lo sepan. Cuando el Congreso, el Congreso ha votado, por, el Senado ha votado por unanimidad la apertura de una comisión de investigación para investigar eh, eh, las la trama COLLO en toda España. Cuando el Congreso ha votado, en el Congreso han votado a favor Bildu, el PNV, eh, sumar... Coalición Canaria, Podemos y UPN, ah, y Ábalos también, ha votado a favor de que se investiguen los contratos en la pandemia. Cuando la señora Peñas dice en el Congreso que apoyaremos comisiones de investigación aquí y en cualquier sitio, ustedes votan aquí en contra, en contra, ustedes votan aquí en contra de que se abra aquí una comisión de investigación en Navarra sobre lo que ocurrió en Navarra con las mascarillas en Navarra. Desde luego, esto lo dice todo. Dice todo de lo que tienen ustedes que tapar. Miren, todos los días sale el sol, chipión, venga, voten no, pero no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.